Señor presidente, el sector del automóvil no es especulativo, a diferencia de tantos otros, y funciona con unos reducidos márgenes comerciales unitarios que solo se transforman en beneficio si venden muchas unidades. Se podrá decir que los coches son una importante fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Esto es verdad, pero no es menos cierto que esta industria, junto con los sectores auxiliares, supone el 10% del PIB de la economía europea, proporciona 12 millones de puestos de trabajo y representa el 6% del empleo de toda la Unión. Por tanto, es un sector muy importante para el bienestar de nuestros ciudadanos, al que no podemos abandonar a su suerte, a las reglas de la oferta y la demanda pura y dura, que son las que nos han traído la crisis financiera y después todas las demás, incluida esta del automóvil. Por ello, debemos buscar soluciones de apoyo respetuosas del principio de libre competencia en la Unión Europea y que den la ayuda necesaria para salvar este sector productivo, para lo cual se precisa un marco armonizador europeo que se aplique en todos los Estados. Ya sabemos las ayudas supermillonarias que se han dado en Estados Unidos y otros lugares y también cómo juegan determinados países con la paridad de sus monedas y otros mecanismos para resultar competitivos en nuestros mercados. Por tanto, no nos preocupemos por lo que digan en el exterior y adoptemos medidas que se necesitan ya sin más dilación. Muchas gracias.